las ovaciones de la comunidad universitaria, como era costumbre en la plazoleta central, pero con el amor y abrazo de sus familias, la alma mater galardonó a los estudiantes con los mejores resultados en la tarde de las estrellas Saber Pro Unimagdalena 2019. Orgulloso que estoy como rector, como profesor, de que se hayan tomado en serio este tema de las pruebas. Y me llena de satisfacción porque eso me hace sentir que la universidad avanza, porque si la universidad estuviese estancada en eso mismo, pues no tendría sentido el trabajo que hemos hecho aquí. Al tiempo que en el auditorio el rector Pablo Vera Salazar entregaba al Robot League la medalla y el diploma en representación de los jóvenes, estos en sus hogares la recibían de manos de sus padres. Agradezco el espacio que hoy me han brindado para poder expresar mi gratitud a todos aquellos que han hecho parte de este logro que recibimos hoy. Y quiero agradecer de manera especial a la Universidad del Magdalena, a todos sus directivos en cabeza del rector Pablo Vera, por la gran gestión que vienen realizando años atrás. Quiero darle las gracias a la universidad por este reconocimiento. Significa mucho para mi familia y para mí. Y también quiero agradecerle a todos los profesores que hicieron parte de mi proceso de formación. Considero que hay tres pilares fundamentales. Primero, disciplina. Segundo, perseverancia. Tercero, y el más importante de todos, amor por lo que hago. Si quieres algo, esfuérzate, trabaja por ello. No es fácil, pero cuando ves los resultados, dices, ¡wow! ¡Valió la pena! Si ustedes colocan el esfuerzo suficiente y la disciplina, utilizando además las ayudas que la universidad les provee, con toda seguridad van a lograr los mismos objetivos que nosotros logramos. Quiero aprovechar esta oportunidad e invitar a todos los jóvenes que están próximos a presentar sus pruebas Saber Pro, que se esfuercen muchísimo, que aprovechen todos los espacios que brinda la universidad y que hagan las pruebas a conciencia, porque esforzarse y darla toda en realidad da buenos frutos.